Te la echaste un chiste muy chido. Valentina, acá estoy. ¿Cuál Valentina? ¡Ay, digo, Valeria! ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué está sucediendo? Ok, voy inmediatamente. Intenta apagarlo. ¡Me tengo que ir! ¡Ya! Porque mi hermana quiso prender la estufa y está quemando toda la estufa, así que ahora vengo. ¡Ya es el momento! ¡Qué bien! Hay que planear la fiesta. Yo quiero un picnic con comida americana. Exacto, lo tengo que hacer rápido porque tal vez en cualquier momento. ¡Ya vamos! ¡Vamos! Oye, ¿pero qué comida vamos a poner? ¿Comida mexicana y cómo cuáles? Como panes. A ver, Jirafa, levántate. Yo voy a comprar el mantel. Yo voy a comprar la comida. Yo voy a comprar el pastel y la mesa y un... ya. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hola, señor! Buenos días. ¿Qué necesita que le demos aquí? Un mantel que sea azul con rayas blancas. Ok, tenemos uno en venta. Si quieres se los traigo, solo espérame un poco. Sí. Aquí está. ¿Entonces lo va a comprar? Sí. Ok. Son 25 pesos. ¿25? ¡Qué barato! Sí, es que tenemos un descuento. A la primera compra del cliente le rebajamos un poco del dinero. Dame. Gracias. Que tenga una linda mañana. Okay. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene un pastel rusa? Es este. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 100. Ok, tengo el dinero suficiente. ¿Sabe de algún lugar en el que pueda comer una mesa? A la derecha. Ok, primero quiero comprar el pastel, tenga. Me lo pone en una cajita para llevármelo. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer para llevarme el pastel? Ay, creo que lo arruiné. Ok, gracias. Usted ha sido de muy buena ayuda. Gracias por su servicio. Ya llegué. Oh, miren, justo lo que necesitaba. Disculpe, ¿tiene una mesa disponible? Esta es la única de las que están. Ok, ¿me la puede dar? ¿A cuánto cuesta? Cuesta 10 pesos. Ok, tenga el dinero. Gracias. ¿Me puedo llevar la mesa? Sí. Ok. A ver si me permite. Ah. Sí, llevo ese pastel, es que va a ser una cosa especial. ¿Cumpleaños o algo? Sí, algo así. Gracias. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Ah, aquí está. Disculpa, ¿me puede vender comida mexicana? Ah, ¿cuánto puede ser por toda? La necesito. ¿Cuánto va a ser de en total de todo? Este aquí serían 15. Este plato vale 20. 20 más 10, 30. Más 5, 35. Más 5, 40. Más 10, 50, 50. 65 sería todo. Ok, tenga el dinero. ¿Me da una bolsita, algún carrito, algo para llevarme todo? Ok, tenga. Gracias. Un carrito. También lo compro. ¿Cuánto cuesta? Ese vale 10 pesos. Ok, tenga el dinero. Gracias. ¿Le ayudaré? Sí, por favor. Todavía no esperaré a ver cómo quedará la fiesta del osito. Gracias. Sí, gracias, querido amigo. Espero comprar otra vez otro día. Así me largo.
estamos llegando. Aquí ver todos, a ver, mantel listo, pastel listo, carro, no tenemos en la lista, pero listo. Pero está bien, no necesitaremos. Comida mexicana, plato mexicano, flores mexicanas, vaso mexicano. ¡Oh! ¡Oh! Todo esto, lo que estaba en la lista, está ahora. Ahora sí, tendremos que adornar todo para cuando llegue nuestro querido amigo el osito. ¿Y dónde vamos a acomodar todo esto? Creo que ya sé, podemos acomodarlo por acá, síganme. En el bosque, que está hermoso. A ver. Ah, en el bosque, pero no es... Oh, miren, un libro. No tiene ningún título, ¿qué tal que si lo podríamos usar como regalo para el osito? Podrían utilizarlo para contar su historia, acá escribirlo cada quien estará bien. Ok, entonces sí vamos a poner las cosas en el lugar en el que les digo. Sí. Miren, se los muestro. ¿Sí? No. Esperen, ¿dónde estamos? Ah, aquí es perfecto. Sí, ven, Valentina. Yo hago todo. ¿Qué vas a hacer? La decoración. Ok. Vámonos. Llegamos. ¿Ah? ¿Qué haces así, Gudmon? ¿Por qué estás dormida? No duermas en el trabajo. Ay, es que ya acabé. Ay, yo también estoy que me acuesto. Ay, perdón el pastel. Bueno, al menos no le pasó nada. Sí. Ay, creo que deberíamos darnos un descanso, pero nosotros no hicimos nada. Ah, es que como vengo un poco cansada del hospital, es por eso. Esperamos casi 2 horas para que nos atendieran. Esos hospitales, la verdad es que se tardan un montón en atender a las personas. Creo que sería mejor tener muchos doctores en un hospital. ¡Cállense! ¿Tengo un telescopio? Estoy viendo que está llegando a donde estábamos. ¡Yo voy por él! Como ustedes saben, oigan, ¿qué tal que si le hablo a mis hermanas? Dijeron que querían venir a una fiesta. Y yo les dije cuál era. ¿Les puedo hablar? Sí, yo también lo voy a entretener. ¿Y quieres...? Yo llamo a Valeria... Ok, yo voy a llevar a mis hermanas. Ya me dijo su nombre. Le voy a llamar al osito de los campeonatos. O sea, le di el día al osito del estadio de juegos. También es su hermana Raquel y Valeria. Yo le voy a hablar a mi hermana Carol y Carmen. Ahorita vengo, voy a estar acá. ¡Hermana! ¿Y qué pasó? ¿Recuerdas la fiesta que te había dicho cuando estábamos en la casa? ¡Ay, el osito! Exacto, pues hoy empieza y ya están por venir los invitados. ¿Y qué pasó? Pues quería que viniéramos. ¿Vinieran? Bueno, eso. Bueno, adiós. Me voy a alistar, pero muy rápido. Ok, ¿puedo hablar con mi hermana Carmen? En el estadio central de juegos, hermana. No es el estadio. Sí, el estadio central de juegos donde venimos a jugar, recuerda. ¿Qué pasa? Soy yo, Valentina. Ah, ¿qué necesitas? Estamos en el campo de Heroes Duty. ¿De Heroes Duty? Sí.
Ok, bueno. Hermana, ¿le puedes hablar a Carmen? Está en el trabajo, háblale, dice que ya casi va a terminar. Ok. Adiós. Adiós. Vamos a marcarle. Ok. Hermana Carmen. Hermana. Ay, pensé que me había contestado. Bueno. Hermana. Necesitamos que vengas al Estadio Central de Juegos, donde está mi amigo el Osito. Es su cumpleaños y nos invitó a todos. Y él va a traer a sus hermanas. Es el Campo Heroes Duty. ¿Cuál Campo Heroes Duty? Estamos en un campo, por Dios. Que yo sepa, es el Estadio Central de Juegos. Okay, pero entonces como están cerca de nosotros, ¿van a venir? Okay, las esperamos en media hora. Estamos todo preparado. Y el Osito va a venir. ¿En media hora? Tengo que llegar al trabajo y mañana. ¿Y ya le dijiste a nuestra hermana? Sí, ya le dije a mi hermana. Pero ¿sabes qué? Mejor háblale a los de tu trabajo. Ya no podrás asistir porque estás enferma o algo así, por favor. Estoy en el trabajo. Okay, si acabas de terminar, pues vas a venir. Ok, creo que sí va a venir. Ya, Pablo. Yo todavía no he hablado. Deja, voy a ir a tus rincones, que hay muy tranquilo. Ti, 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 ti. Bueno. Ah, sí. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? ¿Estás desocupado hoy por el día? Sí, ¿qué necesitas? Es que quiero que vengas acá al Estadio Central de Juegos y va a haber una puerta y va a decir sin una flecha. Campo, Heroes Duty. Por favor, ahí ven, en media hora, porque es el cumpleaños de tu hermano. ¡Ah, ya lo sabía! Pues arréglate para que vengas porque va a ser una sorpresa extrema. Bueno, adiós. Por el cumpleaños de mi hermano, ¿no? Sí, es por eso. Ven en media hora y alístate y va a ser en el ¿cómo se llama? En el Estadio Central de Juegos puedes ver una flechita que dice Campo, Heroes Duty. Bueno, nos vemos en media hora. ¡Adiós! Después de media hora... Hermanas, gracias por venir. Las estamos esperando ansiosamente. ¿Carmen? Sí, ella es Carmen. ¡Qué hola! Y a mí me da gusto que vengas a celebrar con nosotros, hermana. Ven y dame un fuerte abrazo. En unos minutos van a llegar unos amigos de nosotros, así que si quieres espera aquí un poco. Sí, nos tenemos que poner acá, ¿no? Sí. Hermana, Carol. Carol, despierta. Okay. Oigan, ¿y dónde está Gilmon? Ok. Oye, hermana, ¿te gusta el lugar? Es muy bello, ¿no? Aquí es donde venimos a jugar nuestros juegos. ¡Oh, miren! ¡Ah! Oh, ustedes deben ser Raquel y Valeria, ¿no? ¡Ay, yo no! ¿Estás aquí? Por favor, toma asiento allá para sorprender. Sí, vengan. Tomen asiento en lo que llega nuestro querido hermano. ¿Gorda no estás? Ok. Creo que en unos instantes va a llegar el osito. ¡Miren! El señor oso de la Coca-Cola. ¡Hola! ¡Híjole! Bueno, ya falta poco tiempo para que vengan. ¿Qué? ¿El oso? ¡Oh! Okay. Todos, pónganse bien. Muy bien, pónganse bien.
todos vas a decir ¡sorpresa! ¿Ok? Sí. Escúchenlo decir. ¡Ay, qué bonito! Recordaron mi cumpleaños. Ah, sí, lo recordamos. Y ahora estamos todos reunidos aquí para celebrarlo. Soy tu novia, ¿crees que la recordarás? ¿Tú eres la novia de mi hermano? ¡Ay! Sí. Y ella es mi hermana. Se llama Carmen. Te la presento. Creo que es hora de comer pastel. Vamos, todos reúnanse en medio para cantar las mañanitas. Mejor hagamos la foto. Sí, vamos todos. Yo las pongo. Y para que se vean. 3, 2, 1. ¡Salud fantástica! Gracias, amigos. Gracias por hacer esto. Se los agradezco mucho. Bueno, a comer. Sí. Toda mi familia acá. Canten las mañanitas. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A los ositos bonitos se las cantamos a ti. Despierta, osito, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. A la vida, a la bom, a la simbomba. Osito, osito, ra, ra, ra. Ay, eso estuvo divertido. Ay, mami. Ay, no puede ser. A ver, es muy poca comida. Ven que aquí yo. ¡Sóplale! No sé, apaga. Caíste en nuestra trampa. Esas son de las que nunca se apagan. Ya sé, los podemos apagar con agua. Ya sé. Ahora todos, reúnense para que les repartan su rebanada de pastel y tomen comida mexicana. ¡Qué cachorros en medio! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Pastel! ¡Ah! ¡Ay! ¡Caímos! ¡No paras! Ok, córrenle, levantémonos para comer. Gilmore, repárteles sus pasteles. Ok, está bien. Ay, me la pasé muy bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Kidman, nuestro pastel. Se las cantamos así. ¡Woo! ¡Pedos! Una, dos, tres. ¡Cac, cac! No estamos para bromas, Kidman. Por favor, tráenos nuestra comida para comer. Es ¡comer! ¡Comer! ¡Comida! Después de comer. ¡Ay, eso estuvo delicioso! Una pregunta que todos han tenido: ¿cuántos años tiene? ¡15! Oigan, ya sé, hay que hacer una última cosa. Damos los bolos. Ahí va. Todos allá, que va a haber bolo. Sí, prepárese. Bolo. ¿Por qué se caen ustedes, Rafa? No pueden mantener su cuello. Ay, hermano, me caí. Ay, me voy a caer. Bolo. Ay, otra vez. Y lo de atrás es la suerte. Ahí va. Hermano, ¿qué es esto? ¡Soltastes! Cayiste justo en mi trampa. Ok, ahí les va.
después de la fiesta. Miren los regalos que acaban de recibir. Pero todos tenemos. Un libro. ¿De qué es? De nuestra historia. Ya nos vamos, amigos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Sí, ya nos vamos. Gracias. Continuará.